Desde hace más de 200 años, la UI Facultad de Ingeniería ha sido productora de arte, historia y conocimiento. Conoce los sucesos, personajes y obras que tienen el sello hecho en el Palacio de Minería. ¿Sabías que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que terminó de construir Manuel Tolsá, es considerada como una de las más bellas de América? Sí, de entre las 35 catedrales construidas en Iberoamérica entre los siglos XVI y XIX, la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de México es una de las 7 más bellas. Las otras 6 hermosas construcciones catalogadas por el periódico Los Angeles Times se localizan en Cuba, Perú, Colombia, Guatemala, Ecuador y Nicaragua. En la Ciudad de México tardaron 240 años en construir nuestra catedral. Los trabajos iniciaron en 1573 con el arquitecto Claudio de Arciniega y concluyeron en 1813 con Manuel Tolsá, quien terminó de construir las torres, la cúpula, la fachada, los remates y las 3 esculturas teologales que colocó al frente, conocidas como la fe, la esperanza y la caridad. La Catedral Metropolitana, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene 14 capillas con sus altares, pinturas, esculturas, y en su fachada se aprecian 3 estilos arquitectónicos: barroco, churrigueresco y el neoclásico, del toque de Manuel Tolsá. Por ser una de las obras más importantes de Manuel Tolsá y una de las catedrales más bellas de América, hoy la Catedral de la Ciudad de México es un hecho en minería.